Se consigue, por ejemplo, estos perfiles que son de hierro de caño estructural, rectangulares, que tienen 14 milímetros de ancho por 40 de alto. Y en lo posible que sean gruesos, que sea una pared de 2 milímetros. Y lo primero que hay que hacer es una T. Se hace una T con dos iguales, o sea, uno acostado y el otro parado. Siempre bien centrado, cada tanto le dan un toque de soldadura. Y del otro lado igual. Siempre tratemos de ir alternando. Y luego se corta en un ángulo así, de 45 grados. Lo pueden cortar antes de soldarlo si quieren. Pero es complicado, depende. Lo ideal sería tener la máquina para cortar perfectamente. Pero no siempre se tiene. Y luego lo que hay que hacer es un tajo. Como acá, un tajo medio diagonaloso así, en el perfil de abajo. Esto está dado vuelta, o sea, esto es la parte de abajo. ¿Y para qué pongo esto? Estos son niples de agua de 2 pulgadas y se le pone en las patas a rosca, o sea, el caño, que sería esto, la pata, se enrosca. Entonces se saca, como es una mesa muy pesada y muy difícil de mover y de llevar, se sacan las patas y se lleva donde uno quiere, y queda así. Luego en la parte de abajo podemos hacer, para que no perfore la alfombra, se le pone la tapa de un caño. En este caso tenemos las amarillas, que son de gas, 2 pulgadas, o de agua. Vienen así, vienen octogonales, vienen en distintos formatos, de distintas medidas. Pero básicamente, incluso yo a veces les pego un poco de alfombra en el lado de abajo para que no rayen el parque. Y lo que se puede hacer es ponerles un vidrio, para lo cual habría que ponerle una plancholita acá, una plancholita soldada, una plancholita todo lo largo, una plancholita de, no sé, 15 milímetros, 20, lo suficiente como para que el vidrio no se vaya para abajo. Y un vidrio grueso, tendría que ser un vidrio de 14 milímetros. De última pueden ponerle un acolchado todo alrededor, sobre la plancholita que no está, y de esa forma pueden hacer que el vidrio se amolde mejor a la mesa. Igual la mesa es muy, muy robusta, es una cosa muy, es tremendamente pesada, pero es como tiene que ser una mesa, y la ventaja que tiene es que el vidrio queda al ras y no, por más que ustedes choquen contra las paredes, no se rompe el vidrio, no se rompe porque está protegido por el marco metálico. Es una mesa, ya les digo, es una mesa para durar para siempre. Bueno, hacen las soldaduras correspondientes y tapan los agujeros. Yo, como no soy muy buen soldador, me quedan a veces algunos agujeros y los relleno así. Justo acá tenemos un perfecto ejemplo. Y luego de todo eso, le pasan la moladora. Le pasan la moladora y queda perfecto. Si tienen tiempo y ganas, le pueden hacer esta parte redondeada. Pero es complicado. Yo no me animé a hacerlo. Pero hay gente que sabe hacerlo y quedaría mejor. También se puede cortar y soldar una plancholita.
y después pasar a la moladora. Bueno, hay distintas variantes. Pero es una mesa muy, muy buena, muy robusta. Así que, bueno, estaba pensando una de estas dos mesas, convertirla en una especie de mesa de trabajo, ¿eh? Ponerle la morsa, ponerle eventualmente un tornito o lo que se pueda, ¿eh? Y después, también si quieren, en vez de ponerle vidrio, le pueden poner maderas como esta, ¿eh? Se consigue unas maderas como esta, también del espesor adecuado, y hacen lo mismo, ¿eh? La pueden hacer al ras, la pueden hacer que quede al ras, o la pueden hacer que sobresalga, ¿eh? Que sobresalga y que quede hasta acá, ¿eh? O incluso más lejos, ¿eh? Eso a gusto del consumidor, ¿eh? Y bueno, es fácil de desarmar, fácil de llevar, fácil de guardar, en cualquier rincón cabe, y es una mesa que prácticamente es eterna. Eterna, porque si le dan todos los puntos de soldadura que corresponde, como acá, que yo la solté por todos lados, por acá, por acá, por acá, por todos lados, y es una cosa muy fácil de hacer, muy fácil, ¿eh? No le voy a decir que es económica, pero yo aproveché y en vez de hacerme una, me hice dos, porque ya que había que sacar la máquina de soldar, que había que enchufar, que había que sacar la moladora y todo, bueno, dije, me hago dos y listo, ¿eh? En total, el costo del material no es tanto como la mano de obra. Lo que sí, tendrían que sacarle bien la escoria. Yo todavía no terminé de sacarle todo, ¿eh? Igual está llena de tierra porque es un proyecto viejo. Yo no la terminé nunca, ¿eh? La había empezado y nunca la había terminado. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la campanita y nos vemos la próxima, ¿eh?